Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición del micro noticiero de UCI Deportes. El gerente deportivo de las selecciones nacionales, Juan Carlos Oblitas, habló hoy en conferencia de prensa. El directivo tocó la actualidad de la selección peruana en estas eliminatorias. El ciego no se cayó nada. Empezó refiriéndose sobre la continuidad de Ricardo Gareca. Es que Ricardo Gareca continúa al frente de la selección, porque tiene la fortaleza, la capacidad, porque tiene el apoyo nuestro, pero por sobre todo porque tiene el apoyo de los jugadores también. La persona idónea en este momento tan difícil que estamos pasando, en este momento duro, para sacar adelante a la selección peruana del bache en que hemos caído, la persona idónea, insisto, es Ricardo Gareca. Oblitas también se manifestó sobre el bajo rendimiento de los seleccionados. Jugamos un partido correcto contra Paraguay. Jugamos un muy buen partido contra Brasil, pero contra Chile y contra Argentina sí hemos tenido actuaciones que están muy lejos de lo que todos nosotros esperábamos, principalmente Ricardo, sin lugar a dudas, principalmente el técnico. Asimismo, se refirió a la impresión que dejó Gianluca Lapadula. La Lapadula ha venido y se ha comportado como un excelente profesional, como un tipo con una sencillez sobre todos. Un muchacho que cayó muy bien al grupo, lo he visto cómo ha sido el trato para con él, de él para con el grupo. Gianluca nos va a servir y una barbaridad, nos va a servir y mucho, por lo que hemos visto, y Ricardo está convencido de eso. Finalmente, reveló cómo la selección peruana afrontará el resto de las eliminatorias. Tenemos un tiempo prudencial de acá a marzo, y Ricardo es el que tiene que tomar decisiones en ese sentido, y lo que queda muy claro es que las decisiones que tome Ricardo van a tener todo nuestro apoyo. En el plano local, la Universidad San Martín derrotó 2-1 a la Academia Cantolao. Cienciano, por su parte, venció 2-0 a su par de Alianza Universidad de Huánuco, mientras que Sporting Cristal y UTC de Cajamarca empataron 1-1. Los celestes sumaron 53 unidades en el acumulado. Son primeros y se ubican a 3 de Universitario de Deportes, que tiene un partido menos. Los cremas se miden mañana frente a Carlos Stein desde la 1:15 de la tarde. El portero José Carvalho y el defensa Aneliño Quina analizan este duelo correspondiente a la fecha 8 de la fase 2 de la Liga 1. Destacaron además el buen rendimiento que tuvo el conjunto crema frente a los cerveceros la jornada pasada. Creo que el equipo respondió bastante bien. Seguramente hay cosas por seguir mejorando, pero me dejó tranquilo la actitud del equipo. Pero no nos quedamos con eso. Ahora tenemos un partido el día martes que es muy importante y queremos ganarlo, ¿no?, para poder estar más tranquilos nosotros. Asegurar el pase a la final del campeonato es el objetivo merengue. Para ello, han decidido afrontar los duelos que le restan en la liga de la siguiente manera. Una final más, como lo hemos propuesto con el grupo, es partido a partido. Nos toca Stein, un rival durísimo. Sabemos lo que nos jugamos nosotros, lo que se juegan ellos. Así que no hay que mirar a nadie por encima del hombro. Todos están jugando algo, así que nosotros tenemos que jugar el partido de nuestra vida el día martes. Turno del compadre Alianza Lima, que por esas cosas de la vida y sobre todo del fútbol, dependen de los merengues. Los blanquiazules atraviesan el peor año de toda su historia como club. Con apenas 26 puntos en la tabla acumulada, pelean el descenso. Los grones se ubican solo a 3 de Carlos Stein, cuadro que este martes mide fuerzas contra los cremas. Con 23 unidades, el elenco trujillano pelea su permanencia en la máxima división. Por lo tanto, no debe sumar. Ahora, también es cierto que la U no es el superhéroe de nadie. Universitario buscará un triunfo frente a Stein con el objetivo de quedar primero o segundo en la tabla acumulada, opción que le permitirá conseguir un boleto directo a la final por el título nacional, pues como se recuerda, los merengues ganaron en la apertura. Alianza Lima enfrenta este miércoles 25 de noviembre a Carlos A. Manucci en el Estadio Alberto Gallardo desde las 3:30 p.m. Mientras que Universitario de Deportes rivalizará mañana contra Carlos Stein a partir de la 1:15 de la tarde.